La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 24 de marzo. La semilla para hoy la podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y versículo 20. Jesús dijo: «El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10 y versículo 13: «Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar». La crisis, capítulo 11, la persecución. El ejemplo lo podemos leer en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 38, versículos del 1 al 13. Desde la cisterna donde lo habían metido, Jeremías oró a Dios con estas palabras: «Mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije: muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué. Dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, oh Señor, mi agravio. Defiende mi causa». Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículos 52 al 59. Dios le respondió: «No temas». Al mismo tiempo, un siervo del rey, sabiendo lo que había sucedido, tuvo la valentía de hablar al rey. Sorprendentemente, el monarca le dio la orden de socorrer al profeta. La lección. Dios respondió a la oración de Jeremías. Lo animó a no tener miedo e hizo que alguien actuase en el momento preciso. A menudo Dios obra así. Dirige los acontecimientos para liberar a los suyos. Fortalece su fe y lo reanima. También actúa en las circunstancias externas de nuestra vida. Permite que seamos probados, que suframos por fidelidad a Él. Asimismo, prepara el fin de la prueba. Dios actúa en nosotros y a nuestro favor, pues está por nosotros. Nadie puede separarnos de su amor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 31, 35 y 39. Continuará el próximo miércoles. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla. Meditando en la Palabra de Dios.